Una persona que ha ido solo se ha enfermado. Hasta personas botando sangre han fallecido. En las alturas de Huancavelica y a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un lugar en el que muchos pobladores temen acercarse. Pero, ¿por qué tanto el miedo? Se dice que es un cerro muy poderoso y que a lo largo del tiempo, solo personas con mucha sabiduría supo entender las enigmas que posee este encantado paraje. Bueno, ahorita nos encontramos en las alturas, exactamente en el centro poblado de Llillinta, perteneciente al distrito de Pilpichaca de la provincia de Huaytará. Vinimos hasta esta parte para poder ir a un sitio donde mucha gente me estaba comentando sobre un lugar peligroso. Quiero que observen este pueblo. Se llama Llillinta. Y desde aquí nos vamos a dirigir al pueblo denominado Cacuya, que queda detrás de ese cerro. Ahorita está empezando la lluvia y hace mucho, mucho frío en este sitio. Pero de todas maneras tendremos que ir a ese sitio denominado Huajan Jallay, donde supuestamente ese sitio es muy misterioso y que mucha gente teme a ese sitio. Eso es lo más impresionante para mí, porque la gente me dijo que de toda Huancavelica ese es lo más misterioso. Y así que hoy estamos yendo a comprobarlo. Ya es 1:00 p.m. y espero que llegamos hasta ese sitio. Y bueno, para esta aventura extrema no estoy solo. Vine acompañado de algunos amigos. A Nelson, que ustedes ya lo conocen. Y también de unos nuevos amigos. A Joseph. Hola, hola. Y también a Elvis. Pues en esta aventura juntos viviremos de esta gran experiencia. Así que chicos, vámonos. Vámonos. Vamos. Bueno amigos, quiero que observen esta parte. Ahorita está empezando la lluvia aún más fuerte y estamos cruzando este pueblito llamado Llillinta. Tenemos que ir hacia el otro pueblo y quiero que observen. Este pueblo está en las alturas y miren, como pueden ver, estamos atravesando la carretera y miren, este pueblito, las casitas, todo está hecho a base de barro, a base de tapial. Y ahorita estamos cruzando, ya saliendo hacia el otro pueblo, lo cual nos va a tomar seguro un aproximado de unos 20 minutos. La carretera es toda trocha, como pueden ver ustedes. Y hay que seguirla nada más, a pesar de que la lluvia nos está alcanzando ya, a pesar de que la lluvia está poniéndose más fuerte, hay que seguirla. Quiero que observen, llegamos hasta esta parte y aquí hay un desvío. Aquí hay una carretera que se va directo hacia Pisco y este de acá está entrando al centro poblado de Cacuya o al anexo de Cacuya, así que tenemos que ingresar. Nuestros amigos ya están yendo allá y hay que ingresar nomás aquí para preguntar a la gente. Bueno, después de un trayecto largo, acabamos de llegar a este anexo de Cacuya, un pueblito mágico que está en las alturas de Huancavelica y específicamente en el distrito de Pilpichaca. Quiero que observen esta parte, estamos justo en la placita del anexo de Cacuya y miren todas las casitas. Este vendría a ser la plaza principal de Cacuya. Quiero mencionarles algo. En este lugar hay una población solamente de un aproximado de 30 habitantes, nada más. Y eso es lo más interesante de este sitio. Y dígame usted, ¿qué sabes del cerro Huajan Jallay? Punta guatata casi mama y aulite Villavarja, se tiempo tas casa Huajan Jallay y mainambi Huajan Jallay ningo. Es guarmes que orjoja, en menera.
chais pulisak puntata wahan galewan rasuilka pai kunas ka kitana kusaku jami kiran kiran kis kusto este yunkai iño jam kitasa zona ganadera minera o bicoña nispa hinaten chai pues puntata pai kun flechana kusaku flechawan hinaptis cero wahan galewan flechas ka puntata nata este cero rasuilkata rasuilka nata sian si dispata tapis kutrachemos hinaspan si hapirachis ka rasuilka ta hinaten suwar mikidaros ka pai Jaina pizkiran zuhan galaiga zona menera y zona ganadero, zona bicoñero. Jaina napitas kiras kase cero rasubi kanyatase yonkayo. Pai che yonkayo como kan pai pa kukankuna todo animal changuna kan yonkapi. Y huajan galai, ¿por qué dicen que es peligroso? Es que pun tabatatas huajan galaiga kasa más alguien poderoso orjo. Imagínate si pudieras buscar a alguien para ir con que cantón o que comida allí en tapia ya chacón o hucla o runa con apas para ir con aman paga por tapa mosca. Imagínate si orjuman se apamos para ir con alguien cucanta, alguien saranta, alguien frutante. Imagínate si para ir con animal en copas que bastante y chacran copas allí en tapa produzca. Y chay mi chay que veche bajan alta a manchaco bajan gale orjo ni span con eraco chay mana nunca respiro chu bajan gale mana manchaco iban manchaco iban a veces chay na peja riesgos o alguien con la mano riesgo con la gente que chay un corazón es igual corjo hasta ya vartos acto en su año chay nas casa punta batata pero con anga mana ni chay caminacho ahora nos estamos preparando para subir a la altura y de hecho tenemos que comprar algunas cositas para alimentarnos porque nos va a quitar mucha energía. Nos estamos dirigiendo a una de las tiendas de este anexo. Quiero que chequeen esta parte. Venimos hasta aquí, allá está la plaza y esta sería la tiendita que es casi única. Vamos a ingresar para comprar. Mamita, buenas tardes. Bueno, ya acabamos de salir de la tienda y ahora estamos con dirección hacia el cerro Huajanjayay. Estamos atravesando una de las calles de este anexo y nos vamos a dirigir ahora hacia arriba. Hacia lo más alto de esta montaña. Este es el pueblo de Cacuya y ahorita nos estamos ya dirigiéndonos hacia lo más arriba. Miren acá una llamita, una alpaca digo, y nos va a acompañar dos pobladores que ya están allá arriba. ¿Cuánto nos falta, maestro? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Era una hora y media. ¿Una hora y media? Una hora, dos horas, hasta la punta, dos horas. Está lejos, ¿no? Está lejos. Con oca. ¿Para qué es bueno esta planta? Para aire. ¿Para mal de aire? ¿Para mal de altura? También, es buenazo. ¿Para dolor de estómago también? Para dolor de estómago, para mal aire. Es una planta curativa, ¿no? Curativa, sí. Orjo con oca, ¿no? Esa es la planta de con oca. Shampoo natural. ¿Cuál es champú natural? Es Tarzana. ¿Tarzana se llama eso? Tarzana se llama eso. ¿Para qué sirve? Es para lavar cabeza. Igualito como champú es, amigo. ¿Así? Antes nuestro abuelito, nuestra mamá lavaban con esta planta nomás. ¿Con esta planta? Con esta plantita. Por ejemplo, más adentro hay como palitos, sus raíces. Ya. Eso chancamos en piedra. Ya. En piedra y metemos agua, remojan en agua. ¿Sale espuma? Igualito sale. Paso. 3 meses, 4 meses, haz remojas, igualito sale como champú. O sea, clarito se ve, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sirve, toma otro. Gracias. Coquita, coquita. A ver. Está bien, ¿no? Está bien. Ese indica que buena está bien. Suerte, buena suerte. Buena suerte. Bien. Sirves. Emilder. Está despejando ya. Todo tapadito. Este no venía, estaba tapado. Falta su puñito. Solo. ¿Qué tal la experiencia, la subida? Sí, un poquito que nada más que nada está jugando en contra, ¿no? El frío y todo, lo estamos agitando más rápido, ¿no? Pero todo bien. Todo bien, más bien. Todo bien, ¿no? Todo bien. Les quiero decir algo. La coquita no miente. Para nuestra buena suerte, se ha despejado el cielo. Miren, está despejándose, miren. Las nubes. ¿Todo, no, maestro?
parte de abajo nomás un poquito nubladito. Sí, está a nuestro favor. De antes estaba lloviendo, pero ahora ya no ya. Cada vez nos acercamos más y más y quiero que observen aquí los pastizales, casi ya no hay mucho. Ya no hay, mira, es toda roca nada más esto. Sí, ha bajado, ¿no? Considerablemente ha bajado. Bastante, bastante bajado. Dos alpaquitas. Alpaquitas allá. ¿Alguien lacho? ¿Alguien le echa eso? Sí, alguien le echa eso. Ya. A ver, ahorita nos vamos hacia allá arribita, lo cual es el mirador. ¿Cómo se llama? Tojra Kalyana Mojo. Tojra Kalyana Mojo. Uh-huh. Ya, este es Tojra Kalyana Mojo. Desde aquí sí ya podemos apreciar todo el paisaje, toda la panorama. Miren, hemos atravesado muy lejos desde allá abajo, no sé cuántos kilómetros, pero creo que vean, hemos recorrido todo esto para poder llegar hasta aquí. Pero de aquí hasta allá al frente, hasta el cerro Huajanjallay, es todavía un trayecto bastante considerable, más de un kilómetro se podría decir, porque está muy lejos todavía. Ahí hay un nevado y por allá también hay bosques. Bien, a ver, en esta parte hemos encontrado una construcción de piedras. Maestro, a tu punto de vista, ¿para qué es esto? Es lo que han pasteado las llamas, alpacas. Para que sienta, para que curven, no, para que entra, no hay viento, aire, para eso. ¿Se refugian? Ajá, se refugian acá, sí. Los pastores, así. Sí. Y también aquí encontramos, en esta parte, miren, ceniza, sí. Lo cual han utilizado para poder calentarse, sí, porque sí. En esta parte hace demasiado frío, es altura. Estamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y hace demasiado frío aquí y para llegar nos ha costado, un pulmón. Como hemos venido desde muy lejos, ahora solo estamos degustando nuestra galletita, nuestro pancito nada más. Estamos en medio de los cerros, en medio de las montañas, y aquí no vas a encontrar nada. Y hemos llegado muy agotados, para ello tenemos que recargarnos de energías. Dime, Nelson, ¿estás cansado tú? ¿Qué tal? No mucho, pero el camino es muy largo, ¿no? Y pues aquí gracias, ¿no?, a los señores de la comunidad. De la comunidad, sí. Agradecer a ellos, muchas gracias la verdad, a ustedes, también al señor que nos ha acompañado y también a nuestros amigos que están aquí presentes. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo han llegado? ¿Bien? ¿Tranquilos? Bien, tranquilos. Tranquilo. Ahorita estamos recuperando energías. ¿No? Las energías, no se han agotado, ¿no? No, todo tranquilo, vas bien, ¿no? ¿Tú? El clima está todo bien. Bien, ¿no? Bien, bien. Hay que recargar energías nada más. Vaya que las historias contadas de aquí son muy espeluznantes, porque se dice que anteriormente en este lugar mucha persona ha perdido la vida, ha arrojado sangre y perdió la vida. Dice que anteriormente este sitio era peligroso. ¿Por qué? Porque este paraje o este apu tenía mucho poder. Las personas que vivían a sus alrededores tenían mucho miedo a acercarse, hasta pastear sus ovejas. Tenían mucho miedo. Y es por eso que este sitio ha sido considerado como un apu que tiene más poder a nivel de toda Huancavelica. Miren, ahorita ya son horas de la tarde, son 5:30 de la tarde y el sol está a punto de irse y nosotros seguimos aquí. Miren, este es el nevadito que está acompañando al cerro Huajanjallay. Estamos en lo más alto de la montaña. Y vaya que el dato de que mucha gente decía anteriormente que en esa punta del cerro crece maíz, en esa punta del cerro crece coca. Eso eran los comentarios de la gente. ¿Por qué decían eso? Porque el agua los traía hasta más abajo, las hojas de coca y también mazorcas de choclo. Y eso era el pagapu que hacían nuestros ancestros. No es que el maíz crecía en la punta, no es que la coca crecía en la punta, sino el pago a la Pachamama que ofrendaban al apu Huajanjallay. Eso era el dato. Entonces la gente estaba equivocada y por esa misma razón también la gente tenía mucho miedo a acercarse a este sitio. Eso era la razón.
Y por eso, hoy en la actualidad, la gente ya sabe, ya conoce cómo es Huajanjallay, y ahora tranquilamente una persona puede acercarse, así como nosotros nos hemos acercado hasta una cierta parte, ya pueden caminar normalmente. Pero sí, comentan también de que sí ha pasado muertes en este sitio. Una persona que ha ido solo se ha enfermado. Hasta personas botando sangre han fallecido. Y eso es lo más interesante de la historia de este Apu Huajanjallay. Son mitos y leyendas que vienen desde nuestros ancestros y sobre todo esos existen en los campos y más alejados de la ciudad. Y qué más, agradecer a toda la gente que nos ha acompañado, a un poblador, a Rómulo después, al poblador Santiago y a todos nuestros acompañantes. Ah, una cosa, tenemos pendiente algo, tenemos pendiente subir hacia la punta de Huajanjallay, hacia la punta del Apu, así que lo vamos a tener en cuenta, en las próximas lo vamos a hacer, no se olviden, y qué más decirlos, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. Saludos para todos.